Damos enero 3 del 2024. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que represente una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos. Ante todos, feliz año nuevo. Me alegro de verlos a todos. Espero que todos hayan tenido unas vacaciones hermosas y seguras, que disfruten en familia, que hayan disfrutado viajando o haciendo lo que les gusta hacer. Entonces pasaremos a la lista con Richard. Aquí. 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 Kay aquí, Al aquí, Michelle aquí, Terry aquí, presente, Gladys aquí, Mary aquí. Sí, tenemos los 10 representantes presentes. Gracias, me gustaría agradecer a todos por venir esta noche. Es un taller de presupuesto. Les preguntaré si tienen algunas preguntas. Levanten su mano. Tendré en esto cuando hagas una pregunta y pasaré a la siguiente persona. Entenderé este presupuesto, el taller de preguntas, para que podamos salir de aquí. No preguntes, sí, señor. Le preguntamos a Kevin, ¿quiere que las preguntas se mantengan hasta que después o mientras avanzan por las diapositivas? Por favor, si podemos esperar hasta el final de la presentación, como todos han escuchado la presentación del presidente, lo haré revisado relativamente rápido para asegurarnos que tengamos suficiente tiempo para finalizar las preguntas que serán de ayuda. Gracias. ¿Cualquier otra pregunta? Janelle, ¿con cualquier otra pregunta antes de comenzar? Señor. Sí. Está bien. Corte no está aquí. Superintendente Preliminario Budget. Aquí, buenas noches a todos. Feliz año nuevo. Bienvenidos de nuevo a los miembros de nuestra junta. Comentarios nuevos miembros de la Junta para el año escolar 2024, así que frente a ustedes esta noche en nuestra pantalla está nuestro presupuesto preliminar para el año escolar 24-25. Tuve la oportunidad de revisar el presupuesto preliminar con nuestros nuevos miembros de la Junta Directiva en el mes de diciembre. Estoy en dos noches separadas y quiero agradecerle por toda tomarse el tiempo de acompañar a John y a mí esa noche. Por supuesto, quiero a dar gracias a la Junta en noviembre por su presupuesto. Tuvimos la oportunidad de revisar esto anteriormente. Aquí que está nuestra primera oportunidad como grupo para hacer algunas preguntas aclaratorias y, francamente, simplemente aclarar cualquier pregunta que pueda tener en la presentación completa para el 7 de enero. Y así en la página 2, que se titula como el cronograma del presupuesto, el cronograma de presupuesto verán, solo quiero llamar su atención a la línea que dice enero. Y en estas son realmente las actividades para el mes de enero. De mi oficina, por supuesto, también con nuestro director de finanzas, John Sand. Y en ese es, por supuesto, el taller de la que esta tarde anticipo que es posible que tengamos un par de más para el mes de enero, febrero también. Por supuesto, tendremos una reunión del Comité de Finanzas en el mes de enero, una reunión de la Junta Directiva en la que con suerte habrá una oportunidad para adoptar el presupuesto, sino en enero, febrero. Ciertamente los padres como socios discuten el presupuesto en el grupo de exalumnos de uno de nuestros grupos universitarios de padres. También revisaré un presupuesto con ese grupo que puede asistir en diciembre, pero no menos importante, la descripción general del asesoramiento de su presidente de la NEA. Inicialmente se planteó para diciembre, pero teníamos una agenda completa que por la tarde, y eso ha pospuesto esa reunión en el mes de enero como una actividad, y simplemente haré los otros elementos para revisarlos para ver el taller de febrero. Se necesitan plantillas de presupuesto debido a la ciudad por lo general.
a más tardar el 14 de febrero y luego, por supuesto, se presentará un presupuesto adoptado por la Junta a la oficina del alcalde en el ayuntamiento para ese momento. Nuestra siguiente directiva comienza a contar la historia aquí en Danbury Public School y por lo tanto la inscripción verá todas las barras azules. Las barras azules representan los números que se remontan a 2017, 2018 y verá un crecimiento de la inscripción en la ciudad de Danbury. Las escuelas públicas de Danbury, un poco más de 11,400 estudiantes, 17 y 18, y como de nuestra presentación del 1 de octubre en 2023, 23-24, tuvimos 12,114 estudiantes reportados al estado de Connecticut. Desde el 1 de octubre hemos agregado 91 familias estudiantes adicionales, debo decir, al distrito, por lo que en el año a partir de hoy, 12,025, que barra roja representa nuestra proyección para el año escolar 24-25, basado en nuestras proyecciones demográficas. La siguiente diapositiva se titula Crecimiento de la inscripción y esto representa nuestro crecimiento de la inscripción, no solo para nuestros estudiantes bilingües de la, sino también para nuestros estudiantes de educación especial. Estas dos últimas diapositivas realmente empecé a hablar de los diferentes y únicos que somos de los otros distintos en todo el estado de Connecticut. Y por eso han escuchado decir con mucha frecuencia cómo continuamos experimentando un crecimiento de inscripción aquí en las escuelas públicas de Danbury, mientras que la gran mayoría de distritos de todo el estado de Connecticut están experimentando una inscripción constante o en disminución. Otra cosa que nos distingue aún más del resto de los distritos en el estado de Connecticut es nuestro crecimiento continuo entre nuestros estudiantes multilingües. Por ley tenemos el porcentaje más alto en todo un estado de Connecticut, y a pesar de que somos el sexto distrito más grande en el estado de Connecticut, tenemos por lejos más estudiantes multilingües hasta la fecha. Tenemos 4,468, ya hemos crecido 116. Desde octubre, esta próxima diapositiva titulada Solicito versus Real, y esto simplemente da una mirada histórica que se remonta a 17-18 y simplemente explica lo que pregunta que había sido la Junta de Educación a la ciudad y cuál fue el financiamiento real de la ciudad de entonces. Volviendo al 178, la solicitud fue 131 más millones, recibimos 128 millones y verás cada año 135 millones. Fue la solicitud, la necesidad, el próximo año fueron 132. Y yendo de izquierda a derecha, verás las columnas como tal, año escolar abordado, necesidad o solicita financiación real. La diferencia y el crecimiento continuo de inscripciones para su dispositiva de esta tarde, que es diferente de lo que había visto anteriormente. Ni una proyección para 24-25 se detuvo en 23-24, así que quería asegurarme de que 425 representará la junta de necesidad o solicitar el financiamiento real por supuesto. En la diferencia está vacía, no sabemos cuál será la financiación, verá los dos antéceses, 12,034 es el número que esperamos estar en el mínimo para aperturar de las escuelas el 24-25 de septiembre. La gran diferencia, por supuesto, quiero llamar a su atención, son los 45 millones más desde 17-18 que ha sido la brecha que hemos experimentado en términos de lo que hemos perdido y lo que hemos recibido de la ciudad. Por lo tanto, la siguiente diapositiva, página 6, es el acantilado, y el acantilado es un extracto de nuestro libro de presupuestos 2022, donde estábamos comenzando a intentar pronosticar no solo cuál podría ser la solicitud 24-25, sino también para demostrarle a la comunidad cómo nuestros flujos de financiamiento están comenzando a cambiar
en los años siguientes. Así que nuevamente de izquierda a derecha verá el año fiscal 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 y luego si miras la columna voy de 3, 2, esos son los tres fondos de ayuda para cubrir que recibimos a partir del año escolar 21-22 durante la pandemia. Alianza, por supuesto, otra vez subvenciones de título 1. Son subvenciones sostenibles. Por supuesto, es nuestra financiación de la ciudad de Danbury. Verán en la parte inferior que dice financiación total y eso esencialmente, esto es algo que quiero hablar más adelante en la presentación, pero el financiamiento total es esencialmente lo que necesita el administrar y operar el distrito de sus escuelas públicas. En 20 me quedaré aquí por segundo, John, en 24-25 verás, es 3, es 2 y las preocupaciones actúan como 0. Eso 0 está ahí realmente como mucha fuerza y representa el abismo que tanto nos ha preocupado estos últimos 3, 4 años. Nos hemos beneficiado de la... los fondos de ayuda porque ha ayudado a abordar el crecimiento de la inscripción en los últimos 2 años. Por lo tanto, esencialmente ha llenado la brecha que la ciudad no ha llenado y también ha llenado la brecha para ser justo por el financiamiento de la alianza que no estaba completamente financiada en este momento. Por lo que hemos sido beneficiarios de ese dinero y ahora estamos en un lugar donde ninguno de estos fondos se ha agotado. Lo escucharán más adelante a lo largo de la presentación y en nuestras presentaciones posteriores, la gran mayoría de los fondos SS3 son dotaciones del personal de secundaria de Danbury, crecimiento de inscripción durante estos años, en los últimos años entonces, cuando inicialmente nuevamente preparamos el libro de presupuesto 2022, proyección de alianza otra vez, es esta proyección en el momento de 2024 tratamos de hacer esencialmente un aumento de ese 2 millones, lo haremos, se proyecta que el aumento será mayor nuevamente este próximo libro sobre el título 1, el 3,8 millones durante este año y se proyecta que será de aproximadamente 3,9 millones nuevamente, esos números dependiendo del rolling del distrito y el gran proyectado de 2,9 otras subvenciones de financiamiento de forma continuará ingresando al sistema, así que simplemente financiamiento de forma plan. Su atención sobre la financiación, millones para 23-24, veremos eso para el financiamiento de la ciudad y luego verán al lado de 169 millones y quiero hablar sobre lo que es ese número representa, que 169 millones nuevamente fue una proyección alrededor de noviembre y diciembre cuando estábamos armando el presupuesto 2022, francamente el número no está muy alejado de lo que vemos en esas proyecciones. Ahora, estos 169 millones representan nuestro presupuesto de mantenimiento para mantener las luces encendidas de 23-24. 24-25 también incluye absorber los salarios de esa 23-24 a 24-25 para que eso nos lleve a los 169 millones. Los 169 millones no incluyen la nueva solicitud para el año escolar 4-25 porque no asumió ni anticipó el crecimiento de la participación en este libro de presupuesto. Así que creo que cuando hicimos los cálculos esto estaba fuera aproximadamente a 2 millones. Intentábamos pronosticar cómo se vería en el distrito con los tres. Quería darle una idea de cómo llegamos a 169 nuevamente, los salarios de S3 y luego también es mantener la luz sobre el presupuesto, mantener todos los programas y servicios en su lugar, renovar los contratos y proyectar cómo serían los costos de servicios públicos y transporte. A 150, a 169 y eso es lo que están viendo en esta página de extracto del presupuesto. La siguiente diapositiva, y esto es solo una revisión rápida y una descripción general respaldada y que comparto en nuestros nuevos internos y también a los miembros de la junta directiva. Tuvimos varias subvenciones para apoyar en un dispositivo actividad para todos nuestros estudiantes en el distrito, las subvenciones generales y estatales se han dado desde entonces y esto ahora es una iniciativa que estamos financiando aquí localmente en la ciudad de Danbury.
Esta no es una iniciativa nueva, pero con un costo continuo para nosotros. Creo que en algunos momentos tendremos que dejar de decirlo, pero es parte de nuestra realidad. 21 créditos para graduarse para estudiantes y 25 cuesta más dinero, cuesta más clases, más maestros, y luego, por supuesto, eso se ve extravasado por el hecho de que continuaremos experimentando el personal y soporte del SEO adicional. Post pandemia hemos aprendido de, por supuesto, que estábamos antes de la pandemia, estábamos tratando de desesperadamente de poner, asegurándole que podemos solicitar a nuestra proporción de U325 estudiantes por consejo de orientación de las escuelas secundarias como sea posible. Hemos podido reducir esa proporción en los últimos años. En la mayoría de los casos esto debe esencialmente a dinero, pero también nos ayuda a abordar los desafíos socioemocional y apoyos que necesitamos en el total del sistema. La mayoría de nuestras inversiones han sido en orientación, pero también hemos podido contratar a algunos psicólogos y trabajadores sociales en todo el sistema, porque sigue siendo necesario y esas solicitudes continúan llegando e implantando las mejoras de seguridad escolar del sistema. Por supuesto, no podemos tener un edificio de 3.900 estudiantes en el edificio y no continuar solicitando defensores adicionales en las escuelas secundarias para que esto incorpore esa solicitud en curso. La Junta también podría recordar que habíamos solicitado y reconocido la solicitud con un defensor adicional también en una escuela secundaria área justa. Además, estábamos buscando esta subvención que requiere una inversión en el lado fronterizo, y entonces esto es nuevamente una mejora de la seguridad escolar. Mike asistió a una reunión de seguimiento a través de las instalaciones para hablar sobre el programa rápido, porque sé algunos de nuestros miembros de la Junta no necesariamente. Aumenta la población de educación especial y aumenta la población de ELA. Hablé sobre la comunidad de MLL y los apoyos. Esa población, creo que es importante saberlo, aunque no lo hemos experimentado, el mismo tipo de crecimiento estudiantil con exalumnos, las necesidades de los estudiantes considerablemente, los servicios, apoyos han cambiado, significar más asesoramiento en todo el sistema. Por último, de los miembros de nuestra junta han escuchado bastante sobre el nuevo programa de lectura, pero el nuevo programa de lectura, la transición al próximo año para el 24-25 durante el año escolar, comenzará la primera en los grados cuarto y quinto. Compraron nuevos materiales para ese grupo y luego se implementaron un plan de desarrollo profesional para ayudar en transición para el año siguiente, pero en el punto que continúa se requiere una inversión del logo para su implementación. Y por último, pero no menos importante, creo que en este fragmento es algo de lo que hablemos en esta sala. Hablando durante mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, siempre es importante ser impulsor del presupuesto por esta comunidad de distrito. Así que en las próximas 3 o 4 diapositivas, John Span va a hablar sobre nuestros impulsores del presupuesto y luego también va a tener una diapositiva de resumen. Además de eso, me voy a poner de pie porque voy a señalar un par de esas diapositivas. Si está bien, la gente me escucha. Ustedes tienen una página en el libro que se llama Impulsores de Presupuesto. Las cosas de esta página, quiero tomarme un minuto y recorrerla. Sé que puede parecer un poco pequeño, es más fácil de ver en tu libro, pero de lo que habla es lo que llamamos obligaciones contractuales y mantenimiento de programas y lo que eso significa. Es este el presupuesto para nuestros programas y servicios existentes. Lo que tenemos ahora, lo que costaría el próximo año, sin nada nuevo, solo las cosas que estamos haciendo. Pues creo que ese es un primer paso importante para comprender realmente lo que estamos solicitando. Así que lo que ves en las dos primeras columnas, aunque deberían resultarse familiares, es la columna del medio, aunque me gustaría tomarte un minuto y señalar algo primero. Todo, déjeme retroceder, los números son diferentes de lo que vieron el mes pasado. El mes pasado
lo que habíamos preparado era lo que llamábamos un presupuesto pro fora. Un presupuesto es más de naturaleza resumida. Podríamos tomar lo que tenemos para suministros y dicen que van a subir a 6% por la inflación. El contrato de los maestros es del 5%, por lo que los salarios están subiendo 5%. Usted hace algunas cosas generales con las partidas más grandes. Por ejemplo, sabe cuál es el contrato de autobús, etcétera. Pero desde entonces hemos hecho más bien un presupuesto base cero. Hemos ido artículo por artículo, línea por línea. Tomamos a maestros individuales y dijimos qué pasó, será el próximo año en que estarán, qué seguros han elegido soltero o familia. Miramos lo que los principios realmente querían para los suministros y pusieron eso. Tal vez querían menos libros de texto y más libros de la biblioteca o algo así. Miramos todo mucho más de cerca y cuando hizo lo que ahora podemos llamar el presupuesto preliminar, se redujo. De lo que vio el mes pasado habría visto una cifra de 163 millones allí arriba, que ahora se redujo a 160. A veces lo llamamos las luces en el presupuesto. ¿Pero qué realmente lo redujo? Un par de cosas. Una es que tuvimos una recomendación de nuestro consultor de beneficios para empleados. La compañía Gallier, lo hemos usado durante mucho tiempo, recomendaron un aumento del 5,5% en el seguro médico para el próximo año. El profesional, el presupuesto de un foro había estado prediciendo 7, así que cuando presentamos el trabajo, analizamos las opciones individuales que bajaron en más de $1,000,000. La otra cosa que vimos que resultó diferente fue que las llamaré grupo como costo de energía. Hace un año la perspectiva para los precios de la energía no era buena. Todos vimos que las facturas de electricidad subían al igual que tú estabas subiendo. Todo iba alto, la inflación estaba subiendo y tuvimos que presupuestar aumento significativo, que fue una de nuestras conductores. El pasado fueron los costos de energía, pero desde entonces los costos de energía han bajado y hemos podido fijar algunos de nuestros precios juntos con la ciudad y una especie de empresa cooperativa. Si conoce a la gente de las compras, él saldremos las ofertas por algunas de estas cosas cuando crean que el mercado es favorable. Nos preguntarán que queremos unirnos, les damos la cantidad mayor, por lo que hemos fijado algunos precios de energía más bajos para el próximo año, que ya son más bajos que teníamos en el presupuesto. Así que cuando lo reunimos este mes, se redujeron unos cientos de miles, de modo que junto con los costos reales de nómina y cosas así, las luces sobre el presupuesto o los programas y servicios actuales son más de lo que lo viste el mes pasado. Pero lo que me gustaría mostrarle aquí es particularmente el presupuesto 23-24, porque ha habido un pozo. Estoy seguro de que hablaremos de las solicitudes que tenemos frente a la ciudad de los ahorros, que pensé que la tendríamos el año pasado y no lo hicimos. Pero lo que me gustaría mostrarle es para estas partidas y las llamaremos objetos principales. Esa es la palabra que usan en la contabilidad gubernamental. Puede ver eso, los elementos que planeamos gastar se reducen a los 318 mil que hemos proyectado para los honorarios y el desarrollo del personal. Por lo que estamos proyectando 153 millones el próximo año hasta 160, por lo que pueden ver algunos de estos, los individuales realmente no están subiendo sustancialmente más. Todo el presupuesto, si miras de 160 a 150, eso está subiendo menos del 7%, así que un par de cosas aquí para señalar. Lo llamo el año pasado. Este año perdimos CERT 2, este es el segundo de los tres
COGRCS que expiraron en junio pasado. Teníamos una cantidad de personal que era difícil de recordar, principalmente nuevamente en la escuela secundaria, y movimos a ese personal al presupuesto escolar. Y cuando lo hicimos, queríamos resaltarlo para que la gente pudiera ver exactamente lo que estábamos haciendo. No queríamos mezclarlo con el personal actual que tenemos en el presupuesto, así que lo pusimos en esa línea aquí que dice equipo de impacto de inscripción, 5,5 millones de dólares. Puedes ver que eso no, si se extiende hasta el próximo año. Ahora hay un aumento en las cifras salariales que ayuda a explicar por qué esos 92 millones son significativamente más altos, pero no es un cambio para el próximo año. Los 5,5 millones en realidad lo que había en eso eran 45 millones por expirar y algo SR2 y algo las reparaciones de nuestros edificios, los llamamos reparaciones menores, que hacemos cosas que la ciudad no hace. Hay alrededor de 700 allí. Ese es uno de los cambios. En el otro, la otra cosa creo que debes saber es que vamos a hagamos un regreso la próxima semana. Vamos a mostrar esto de manera un poco diferente. Durante muchos años hemos presupuestado aquí para nuestros tutores especiales, no en las líneas salariales. Los presupuestamos aquí, compramos servicios profesionales, son alrededor de 4 millones de salarios que están en esa línea y han estado allí durante mucho tiempo. Lo que les mostraremos la próxima semana, vamos a mover 4 millones hacia los salarios de dónde pertenece, pero estamos que vamos a hacer una reformulación, por lo que no solo vamos a aumentar el monto del próximo año, sino que vamos a aumentar este año, por lo que verá 4 millones menos en la compra de la línea de servicios profesionales este año y el próximo año, y 4 millones más en los salarios este año y el próximo. Creemos que es una manera más transparente de mostrar nuestro presupuesto, son los salarios. Vamos a hacerlo. Está bien. Entonces, ese es el profesional. Presupuesto preliminar, como Kevin explicó, y yo no sé si muchos de ustedes leyeron el artículo en los periódicos el lunes, el día del año nuevo. Saben que hacen estas 10 historias principales todo el tiempo, pero escribieron una historia sobre cuáles serían las 10 noticias principales para ver este año. Y una de las que estaban en el medio fue lo que en sus palabras era el abismo fiscal, exactamente de lo que estábamos hablando. Ese fue su mandato y hablaron sobre cómo mantener nuestro ojo en lo que están sucediendo en Hartford. Los cambios serían significativos, no solo el próximo año, sino en los años siguientes. Así que pensé que era un momento interesante. Así que, ¿cuál es realmente la historia de nuestro presupuesto este año? Aquí es. Tiene diferentes nombres. Los periódicos lo llamaron becas de la era pandémica. Ya es un error, ¿cierto? Becas de error pandémico las llamábamos becas COVID. En el Departamento de Educación Estatal les llamaba becas. Es CERT. De todos modos, había tres de ellas, como viste en Kevin's slide. El primero lo llamaron CARES Act, un par de millones de dólares. El segundo se llamó CERT 2 y el tercero CERT 3. Pero el primero fue un par de millones. El segundo fue de 12 mil millones que expiró, y el tercero fue 25 millones en 2021. La Junta dijo, bueno, dividamos eso durante 3 años de manera más o menos igual. Este es el tercer año. Se acaba en junio. Lo hicimos un poco mejor en lugar de tener solo 8 millones para gastar al final del tercer año. Nos quedaban 10 millones, pero si tuviéramos la subvención por un año más, las personas que están allí, principalmente maestros, nos costarían 10 millones.
7 para hacer lo mismo el próximo año. Puedes ver, son casi 7 millones en salario. El paquete habitual de beneficios para empleados, pero lo que también hemos hecho en ese gran es que hemos pagado a maestros sustitutos en ese gran. Y ya sabes, como la mayoría de las organizaciones de la COVID, como parte de la escasez de mano de obra, son muy difícil cubrir todas nuestras ausencias. Debería decir más difícil que antes de la pandemia. Usamos un servicio externo, como muchos distritos escolares, para contratar a nuestros sustitutos, pero esa actividad está en la subvención, ser tres para eso, así que debemos continuar. Esto de nuevo creo que lo llamo la historia del presupuesto de este año. La disminución de ser tres, la última de las subvenciones que se sumaron a eso, luce sobre el presupuesto que vistes en la diapositiva anterior. Ahora, si quieres ir al siguiente, Kevin. Hay muchas otras cosas sucediendo y déjeme repasarlas. Estas son cosas nuevas en el presupuesto, así que seguir con ese enfoque. Creemos que mostrarte las cosas nuevas por separado es una buena manera de hacerlo, porque simplemente tiene sentido que necesitamos resaltar estas cosas nuevas para usted. En educación especial tenemos una necesidad creciente en todos los niveles. Kindergarten a 12 de personal adicional, incluso en el nivel de pre-kinder. Y si hay un nuevo mandato hasta los 22 años, pero necesitamos personal de apoyo de educación especial desde preescolar hasta los 12. Así que creemos que serán 400 el próximo año, pero el CITES está construyendo la academia. Creemos que estará lista para ser ocupada el primero de abril. Y me gustaría mudarme al primero de abril. No creemos que podamos esperar hasta julio para mudarnos si la escuela va a comenzar en agosto. Allí, así que lo que estamos proponiendo son algunos salarios para la administración y las operaciones. No sabemos muy bien todos los detalles de estos planes, aunque están desarrollando, pero vamos a necesitar algo que de administración para los programas de las escuelas secundarias y de la escuela intermedia que se alojarán allí ahora. Ya sean dos personas para la mitad, un año o dos personas en una secretaría, o una persona por más tiempo que eso y un asistente administrativo. Tendremos más detalles sobre eso, pero hay mucho trabajo por hacer. Cuando abres una escuela, todas las pequeñas cosas, he escuchado que está en los detalles y hay una serie de cosas. El comité de construcción está haciendo un trabajo fantástico, pero ellos manejan las cosas grandes y habrá muchas cosas pequeñas, no solo comprar cosas, sino también programar y organizar y preparar eso. Debe hacerse cuando tome tiempo. Así que vemos la necesidad de personal administrativo nuevo adicional que se alojará allí en abril. Esos puestos conllevan beneficios para los empleados, pero también seremos responsables del edificio. En ese punto, la ciudad realmente nos lo entrega a nosotros y tenemos que hacer un presupuesto para el costo de funcionamiento de ese edificio. Es un edificio grande. Esto ha sido un... Tengo que ser honesto con ustedes. Lo describí como la línea de pedido más difícil de proyectar. Este año, para aquellos de ustedes que pasaron por la gira allí, realmente no había nada allí para continuar, así que es muy difícil. Intentaremos obtener mejores números a medida que avancemos. Nos acercamos, pero ese número se basa en el costo de operar
nuestra escuela secundaria actual. Pero durante 3 meses, así que lo haremos mejor. Creo que quiero señalar que necesitamos algunos suministros y cosas así para comenzar allí durante un par de meses. La mayor parte de los gastos de la academia vendrán en el siguiente presupuesto, pero habrá algunas cosas allí. También sabía ya, sabes, si hubo alguno, un lado positivo o en la pandemia fue que nos empujó a todos hacia más tecnología. Estamos haciendo más con sistemas informativos, cosas así, especialmente en nuestras aulas. Y cuando sigues ese camino, tienes que apoyarlo. Vamos para seguir adelante. Necesitaremos más infraestructura, más dispositivos, más soporte, solo para mantener funcionando todo el tiempo. Creemos que el costo será de aproximadamente 785 el próximo año. Y eso lamentablemente será un gasto continuo de la educación actual y su énfasis en la tecnología. Pero aquí creo que este es probablemente el segundo impulsor más importante del presupuesto, después del SR3, y lo describo de esta manera. ¿Sabes? El edificio que tiene el edificio Carty se ha durante un año desde sus terminaciones originales, y no hay nada de malo en que lugar de que lo ocupe. El 24 de agosto es el 25 de agosto o el 25 de abril, y por supuesto no podemos mudarnos durante el año escolar, pero solo porque el edificio no está listo, eso no significa que los estudiantes no estén aquí. Los estudiantes vendrán, ya están aquí. Si hablas con el director Donovan, él te dirá que cuando mire el octavo grado, el noveno grado, el décimo grado y el onceavo grado, en estos momentos es cerca de 3.900. Y sabíamos que la inscripción estaría aquí, pensábamos que tendríamos la factura, pero no la tenemos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para el próximo año? Son más maestros en nuestra escuela secundaria. La escuela secundaria ha pedido 9, lo que ellos llaman maestros de aula básica, 9 clases básicas y 5 optativas en total. 14 maestros certificados, eso es el 1.050.000 ahí mismo, y los paquetes de beneficios que van con esto, 14 puestos justos debajo de los que viste antes y de los que hablaremos esto un poco, los UMIS y el costo de eso, lo que costaría esto será una reducción. Eso solo necesitamos ahora, no lo necesitamos dentro de un año a partir de ese. Pero también con el crecimiento de la inscripción necesitamos más autobuses. Algunos de ustedes han estado allí hasta mañana de la escuela secundaria o salida. Los autobuses están llenos, hay toneladas de niños en ellos, y esto representa 4 autobuses adicionales agregados a nuestra flota actual. Cuesta alrededor de 775 al año por autobús, y la otra parte de eso, lo que llamamos los ajustes romanos, muebles, no son más que escritorios y sillas para estudiantes nuevos, y los que tenemos no duran para siempre. A veces se rompen, tienen que ser reemplazados, pero necesitamos muebles para estudiantes para el aumento. Así que está en el medio ahí, eso es un gran impulsor. Queremos hacer más con la seguridad escolar, siempre queremos hacer más. Hay algunas subvenciones que podemos obtener. Si pagamos una parte de eso, también nos gustaría para agregar más defensores de la seguridad el próximo año. Así que lo incluimos como un impulsor del presupuesto. Y luego, finalmente, ya sabes, como viste la diapositiva de Kevin, nuestro aumento en estudiantes multilingües que tenemos algunos a los que llamamos personas de apoyo académico. Y el paquete de beneficios, voy a leerle esto en la
escuela secundaria, cuatro maestros bilingües, dos españoles, dos portugueses, para enseñar ciencias matemáticas y estudios sociales. Cuatro bilingües, parisinos, dos españoles, dos portugueses y un entrenador para la escuela secundaria. También pensamos que necesitamos dos para bilingües más en español, portugués, K5, dos para el distrito y un entrenador universitario allí y luego en las escuelas intermedias. Un profesor de idiomas mundiales en Rogers Park y en Broadway. Dos profesores de secundaria para idiomas mundiales. Así que esos son los impulsores. Si quieres pasar al siguiente, simplemente lo resume así. Es como llegamos a 175, 160 que viste en la primera diapositiva. Alivio que declive, los fondos tienen 11 millones aquí. Están los nuevos elementos que acabo de ver. Cuando los sumas son 11.75 millones, son 25 millones más de los 150 que actualmente estamos operando. Bien, el último, ese es el último. Tengo dos más dispositivas y las revisaré rápidamente. La siguiente dispositiva se titula Próximos Pasos para la Reunión de 10 de enero y solo quiero guiarlos a través de algunos de los siguientes pasos iniciales que estamos planeando para nuestro presupuesto. No preliminar, sino para la presentación del presupuesto para 24-25. Uno, solo quiero mencionar algo de John. Dijo que había dicho anteriormente, los tutores pasarán de comprar servicios profesionales a salarios y beneficios en la dispositiva 8. Nuestros nuevos miembros de la junta podrían recordar esta conversación, pero también quiero recordarles a nuestros miembros de la junta directiva. Habíamos hablado sobre potencialmente los costos de mudanzas podrían costarles al distrito por mover este edificio. CRC, que es nuestro edificio en Third Street, 43 Beaverbrook, que está en la cuadra, y también esperamos rellenar este edificio con uno de nuestros programas. Entonces, estimamos que todas esas mudanzas, los 100 para tener empresas de mudanzas profesionales, al pago horas extras para el personal y también para nuestro personal de consejería a lo largo del tiempo. Quiero decir, cuando digo personal, me refiero a lo contractual. Tenemos que pagarle al personal y les pagué un par de días. Propios productos, seguramente habrá algún costo asociado para que nuestros custodios empaquen o desempaquen. Por supuesto, los movimientos mismos, y creo que tuvimos experiencia en regresar a nuestros días desde que estuve en Brookfield. Fue entre 12 y 15 por mudanza, según hemos entendido, volviendo a esas experiencias. Construir 100 adicionales para la cafetería de la Danbury High School. En supervisión, John todavía está explorando otras formas de posiblemente compensar esto costo. Creo que puede haber algunas formas de hablar con nuestros programas federales de almuerzo para abordar el costo, pero hasta que tengamos alguna aclaración, estamos anticipando la supervisión de las tiendas de campaña durante las inclemencias del tiempo y el costo real. Ahora es una estimación con tiendas de campañas alquiladas, no compradas. Si las compramos, ciertamente reducirá el costo, pero entonces, por supuesto, tendríamos que mantenerlas y tener el seguro asociado con esa. Por lo que, de una forma u otra, tendremos dos, probablemente números, para que la Junta lo vea y considere recibirnos algunos comentarios sobre cuál es la mejor manera de abordar. Pero estamos anticipando alrededor de 100 millones para la carpa, por lo que elaboraremos el desbordamiento desde la cafetería hasta el patio. Así que podemos cubrir esas áreas, particularmente a medida que llegamos a esos meses inclementes del tiempo. Una vez más sepamos calentarse, una vez más que las cortinas estén bajadas. Tenemos que pagarles algunas para que supervisen el interior de cada carpa. Podría haber así fuera, por supuesto, más probable es que el personal docente, pero no necesariamente. Así que si nuestra proyección presupuestaria, por supuesto, que el personal docente
que esos son los números en los que basaremos. Los siguientes brinden el historial de personal y análisis de nuevos puestos típicos. Eso es cuando dijo proporcionar la historia de personal. Iremos año tras año durante 2 o 3. Miraremos hacia atrás para averiguarlo. Tengo una idea de cuánto cuesta el distrito para 24-25 versus 23-24 versus 22-23. Y luego haremos algo similar donde podamos proporcionar cómo se ven los fondos de ECS, el informe de comparación de gastos y inscripciones el año pasado y los 2 años antes. Habíamos hecho una comparación. Muchas veces en estas salas hablaré, pero hay otros distritos como East Haven, East Hartford y otros distritos que también se parecen a nosotros y por eso queremos asegurarnos que podamos proporcionar una comparación justa para la Junta, como estamos gastando localmente el dinero estatal que recibimos y lo que obtienen estos otros distritos también. Junta puede, tienes una idea de cómo se van y todo el sistema, proporciona los impulsores presupuestarios departamentales. Y John había hablado sobre las escuelas secundarias y todos los presupuestos en este momento. Ve el millón de agregados, así que nos aseguraremos de tener el detalle para usted, para cada línea de pedido. Y solo quiero que sepa que es algo que debe anticipar y por último, pero no menos importante, esto es algo que hemos los primeros 2 años suplementante y eso proporciona un resumen financiero completo de los fondos generales y creemos que es realmente importante que la Junta y la comunidad entiendan que se necesita un poco más de 220 más millones para operar completamente el distrito escolar, del cual dependemos más de 50 millones de subvenciones, más nuestro presupuesto operativo general. Nos aseguraremos de tener una imagen, haremos lo mejor que podamos para tener una imagen que ayude a la gente a comprender que la operación tiene un propósito y que hay una especie de superposición y tal vez lo tenga. 3D, donde están las piezas que sirven para cualquier otro propósito, subvenciones internacionales, lo que significa que la expectativa como mi asistente del superintendente me recuerda todo el tiempo. Las subvenciones tienen un propósito en que deben abordar las inversiones para los estudiantes, deben abordar la brecha de rendimiento para los estudiantes, deben abordar los servicios relacionados y el servicio obligatorio para los niños, ya sea título 3, título 4, idea, título de alianzas, etcétera. Y por eso somos conscientes de eso, pero también queremos compartir con ustedes que tenemos personal para conocer esas subvenciones y queremos asegurarnos de hacer un mejor trabajo para dejar claro quiénes son esas personas y el tipo de puesto que hemos tenido en estas subvenciones, que francamente hemos estado con RI en estas subvenciones, operar el distrito durante años, varias veces el jardín de infantes de día completo, no es un requisito, bueno, medio día es un requisito y así años hace como estrategia las escuelas Dan decidieron poner uno de sus maestras de kindergarten en la alianza y así ahora a la fecha de años después tenemos 47 maestras de kinder ocupando espacio y no lo digo de mala manera, pero están ocupando espacio importante como estrategia para las escuelas públicas. Entonces, este es el tipo de cosas que queremos asegurarnos de que quede claro para la Junta, porque será tan importante. Contamos con esos fondos de la alianza ciertamente y lo compartiré con ustedes en la siguiente diapositiva. Estamos esperando y como recordarán de nuestra última reunión, algunos flujos de financiamiento suplementarios anticipados para el año escolar 24-25. Muy emocionado, lo diré de nuevo, muy emocionado de ser la parte 1 de 2 que recibirán financiación total con nuestra alianza financiando y ha llegado un muy buen momento ya que ciertamente hemos experimentado algunos fondos vencidos de Core Relief, pero nuestra alianza en este momento está comenzando a funcionar y en 2 años estaremos completamente financiados. La expectativa en votar de 22 millones 2023 ahora mismo, los 123-24 ahora mismo, para 26-27 deberíamos estar en 34 millones. Así que creceremos 12 mil millones en los próximos 2 años. Genial para Danbury. Dinero debería estar haber estado aquí ayer, pero está bien. El año viene se proyecta que esta cifra sea alrededor de 29, así que solo quería llamar su atención sobre esto, así que solo quería
llamar su atención los dineros suplementarios anticipados que esperamos el próximo año, anticipado que las fugas de dos continuarán nuevamente el próximo año, y lo siento, pero no puedo. Tengo las reservas allí porque ya sea ahora o más tarde, nuestra intención es ciertamente solicitar las reservas de 5 millones de dólares. Eso acumulado durante la pandemia. Y diré rápidamente que probablemente John también deberíamos tener esto, y haré una presentación completa sobre los 10 antes de la pandemia que teníamos aproximadamente 2,2 a 3 billones en reservas. El IB no recuerdo exactamente para qué sirve. John puede ayudarme con ese. Lamentablemente, seguro médico, de acuerdo en el tipo de requisito que teníamos que tener allí como parte de las reservas. Y así continuaremos mantener las reservas del seguro médico, y aún así tendríamos 5.8 millones adicionales que se han acumulado además de eso. Por lo que esta es una manera larga de decir que tenemos alrededor de 8 millones en las reservas momentos, y dejamos 3 millones en las reservas para cubrir el seguro médico, tipo de requisito mejor práctica que aún nos dejaría con 5,8 millones. Y a partir de ahora sé que todavía tenemos una solicitud pendiente del año escolar pasado para aprovechar las reservas para ahora. En este momento, esta presentación anticipa que nos vamos a recibir esa solicitud, y es por eso que ves aquí una solicitud de 5 millones para las reservas, así que realmente no creo que esté contando dos veces los 3 millones más los 5 millones. Entiendo que me encantaría contarlos a ambos, pero no podemos. Así que 5 millones estamos esperando que nos recibamos, y los 5 millones están en el tablero como una estrategia para el presupuesto 24-25, de modo que eso es para nosotros, pero queríamos llamar su atención sobre esto. Estamos planeando aseguranzas próximamente. Presentación incluye las cosas que están en la dispositiva 12, y quiero dejar esto aquí porque tengo la intención que pueda haber algunas preguntas con algo que quieren ver en la próxima presentación. Quiero asegurarme de que el equipo y yo estemos tomando notas para asegurarnos de capturar lo que quieres ver. Quiero que la presentación capture lo que la Junta espera ver, y para eso es para nuestra presentación. Si tiene alguna pregunta, ¿podría levantar la mano? Luisa. Gracias, presidente. El dinero que ha reservado para las tiendas de campaña, ¿seguirán siendo necesarias una vez que se abra la academia? Así que, John, me gustaría que respondieras esa pregunta. Solo quiero decir una cosa, solo quiero aclarar que no tenemos dinero adicional, Luisa. ¿Sabes? Pero, John, por favor, adelante. Sí, las carpas son principalmente para el almuerzo. Con esa cantidad de estudiantes, con 3.900 estudiantes, simplemente no puedo llevarlos a la cafetería en 4 oleadas. Necesitamos más espacio. No quieren tener algo en los estudiantes comen en otro lugar que no sea una situación en la que se pueda monitorear. Así que lo anticipamos, estrategia de un solo oído, porque anticipamos que esto en realidad se debe a que el edificio no está abierto, ¿verdad? Necesitamos overflow porque hay demasiados niños. En las 6, gracias, tuve el señor Janelli, luego estará Teresa, luego el señor Harley. Tengo varias preguntas que repasaré. ¿Podríamos hacer 2 preguntas a la vez? Seguro está bien, y luego volveremos y los otros miembros de la Junta ve, y luego puedes volver con tu segunda pregunta. ¿Podrías formularla en forma de pregunta, no de declaración, desde aquí? Vale, pregunta, gracias. Realmente me estás. Con respecto a los gráficos del año, ¿podría hablar por su micrófono, señor? Apenas podemos escucharlo. On your page, where's the buttons here? Mm-hmm. Are they on? Gracias. En su página 3 mostró un crecimiento en la inscripción.
Cuando miro esto, veo que el crecimiento general durante el periodo de los 8 años fueron unos 800. Algunos estudiantes, cuando miro los otros gráficos, después de eso es el crecimiento de inscripción, que tiene que ver con MLL y educación especial. También hubo un aumento. El aumento de MLL subió a unos 14.400, unos 1.400 estudiantes. Miré como que se produjo un aumento de alrededor de 40-45% en estudiantes de educación especial. Puedo suponer que en el crecimiento de la inscripción en el primer cronograma aquí para el total del distrito, el crecimiento en los últimos 8 años, en realidad estamos solo en 3 años. Pero ¿sería eso una suposición de que la inscripción que tenemos en nuestro distrito proviene principalmente del cuerpo de ML en educación especial de grado pequeño? Educación especial de grado muy pequeño, la inscripción de estudiantes multilingües ha sido como ningún otro distrito en el estado de Connecticut. En pequeña medida, Meriden, pero en realidad somos únicos en el estado de Connecticut que están experimentando este tipo de porcentaje de crecimiento. Y sí, no exactamente el número en el I, pero un porcentaje significativo de nuestro crecimiento ha sido realmente múltiple. Está bien, así que fue una suposición válida. La segunda pregunta. Me refiero a la página. Aquí, no sigo. Tu página se llama, no veo la página número, pero 6. En tu columna 24-25, el último número dice que se necesita fondos, 169 millones. Supongo que eso significa que esas son sus luces operativas en el presupuesto relacionado con sus otros cronogramas aquí. El número ahora es 160 millones. Antes era 163. Entonces, ¿cuál es la disparidad? Tomaré un... Sí, entiendo. Mal. Entiéndemelo mal. Así que este 169 representa un par de cosas. Representa mantener las luces encendidas de 150 a 160, pero también representan los salarios sumados de los vencidos de 3. Así que si miras 2023-24, tenemos ese número sentado en la parte superior, 11.4, y este gráfico realmente dice 11.4 tiene que ir en algunas partes, y ahora estamos deslizando el 11.4 para doblarlo en el presupuesto general, y ahora ese presupuesto va de 160 a 169, directamente del presupuesto del año pasado, lo siento. Del presupuesto del año pasado, 23-24, esta fue nuestra proyección del año pasado. Esto no está actualizado en estos momentos, solo sigue, me resulta confuso seguir eso en términos de que si tienes que llamar a algo en un lugar, entonces sé coherente, llámalo de la misma manera en otro lugar, porque quiero decir que miraría esto en algún momento e intentaría rastrear el número sin ninguna explicación para decir por qué eres 160 o 163 versus 169, por lo que tiene que hacer algún tipo de nota al pie o ajustar un de tus tutoriales, no números, para que sean comparables, hacerlo. Quiero decir, es más tarde, recibiré las otras preguntas con respecto a eso, pero eso es solo una observación, una palabra de observación se vuelve confusa. Eso es justo, y creo que esto es cuando estábamos mirando la C en naranja, cuando estábamos mirando la columna naranja. Cuando desarrollamos este libro de presupuesto, estábamos en el gris. Así que 22-23 estábamos en noviembre, diciembre, en el gris. En ese momento estábamos proyectando, ¿no? No como se vería 23-24, sino como se vería 24-25. 2 años por delante de donde estábamos en ese momento. Y lo que estábamos tratando de proyectar
era básicamente de lo que John era y de lo que hablaba antes. Básicamente mantengo las luces en el presupuesto de mantenimiento año tras año, y lo que estás viendo, eso es 169. Aquí se refleja el presupuesto de mantenimiento rodándolo dos veces, 23, 24, 24, 25, y luego doblándole 11.4, para que entendamos que no necesariamente se alineará exactamente con nuestro caso real. Ahora representa el número personal anticipados porque no queríamos tratar el proyecto como sería el crecimiento. Pidieron que podía ser, pero lo que sí intentamos hacer fue que esta diapositiva realmente trataba de escuchar. Tuvimos la conversación sobre el acantilado, y eso es la razón. Trajimos esta diapositiva nuevamente la primera vez que hablamos financiero. Realmente fue intencional, no inconsciente, y puedo ver que como eso puede confuso para alguien que no entiende que la intencionalidad es de volver a llamar la atención de la gente, fue solo para decir que esta no es la página, el cambio. Al respecto, no lo sé. Hicimos un buen trabajo, es por eso que estábamos hablando de eso. Realmente, que estás construyendo una historia que no es agradable para la gente. No me refiero al personal, mente, presentación a otra audiencia. Nuevamente será una buena audiencia. No tendrá la historia de muchas personas aquí o lo que suponen que tienen detrás de esto. Y les dije antes que me guste su concepto en relación con los tres componentes de su presupuesto. Mantener las luces encendidas, me gusta esa fraseología. La pérdida de financiación del dinero de ESS y sus nuevas necesidades. Es por eso que cuando lo miré dije, vale, ¿cuánto necesita? 170 millones, porque eso es lo que podría allí, o lo que sé, ese número final es su número de todo incluido. Y alguno puede decir, vale, ¿de qué se compone? Puede ir a la última página. Está bien, ¿sabes? Sin una larga explicación de que le diste a eso. Está bien, gracias. Tengo más preguntas, pero esa es la primera. Mi primera pregunta es, entiendo que hay una nueva legislación en camino. ¿Estamos teniendo en cuenta esos costos? Lo siento. ¿Qué legislación es la nueva legislación? Los que vienen del PIP piensan en una especie de programa, que también hay un administrador de cambio climático que se está considerando como un mandato para 24-25. Es algo que estaremos investigando ahora. ¿Quién está haciendo la pregunta? ¿Estamos alguna vez conscientes de la legislación futura? En el pasado no parece que hayamos sido conscientes de lo que se avecina en la legislatura, y solo me pregunto si estamos prestando atención. Me aseguraré de hablar con mi equipo para incorporar cualquier legislación que pueda afectar el presupuesto con seguridad. Legislación del jardín de infantes. Sí, claro. Y mi segunda pregunta fue, ¿el costo de la mudanza es una estimación? ¿Obtuvo una esperanza de 100? ¿Es una estimación aproximada basada en alguna actividad que ya hemos tenido? Pero eso es el costo pasado. ¿Está de acuerdo? Y este fue un estimado para esta presentación. Tendremos algo más ajustado para cuando volvamos aquí. Gracias. Michelle. Tenía tantas preguntas que he notado, así que cuando hablas de los salarios y enciendes el micro, se escucha más de cerca. Cuando hablamos de agregar los tutores, los 4 millones a los salarios que tenía, y luego los vos vistes a mencionar. En otras palabras, creo que fue en la nueva escuela, en la carrera academia que necesitamos. ¿Conoces a dos personas o principios o administradores adicionales, y luego todo el personal adicional que leíste, del cual me encantaría tener una copia para ver dónde nos falta instrucción en cada escuela? Eso sería genial. Esa parte del número que ya han asignado aquí, estos puestos como estas solicitudes para todos estos maestros adicionales, es que en el presupuesto para la primera
primavera, lo siento. Solo quiero asegurarme de que solo estoy tratando de averiguar si hemos incluido todas esas posiciones en el número que usted dice, que es 100 para educación especial en la primavera, y sabe si estos números leen muchas enseñanzas en el hogar de la alianza y como sea que lo hagamos. Lo que vamos a hacer son todos los incluidos en esta cifra. En la primavera, y nos gusta mostrar las nuevas posiciones aisladas y separadas para que podamos escribirlos exactamente en lo que está cambiando. ¿Se recuerda el cuadro que tenía las tres cantidades? La segunda cantidad fue SER 3. No, no estábamos hablando de esos como puestos nuevos. Puede que sean nuevos en el presupuesto escolar. Esos son maestros que han estado aquí durante un par de años. Pero esa tercera sección, la que tiene todas las posiciones nuevas, incluidas las que leí, y una de las cosas en nuestra lista de tareas pendientes para la próxima semana es mostrarle exactamente esas en un mejor resumen. Así que muéstrenlas. Así que, por ejemplo, estoy mirando la diapositiva 10 que no tengo en esa página, pero son los impulsores del presupuesto 303, y John estaba entrando en detalles sobre las nuevas posiciones para la escuela durante la transición de primavera. Entonces, lo que estoy escuchando de John es que habré detallado cuáles son esas posiciones, porque en estos momentos solo tenemos conjunto en el sumativo, y sé que la junta está acostumbrada a ver bien número maestros principales, inglés, matemáticas, estudios sociales. Puede ver cómo llegamos a los 1,050,000 para las escuelas secundarias de Danbury, y luego lo que está bien significa apoyo académico. Entonces John estaba comenzando a dar algo así como tres escuelas secundarias, inglés, español y portugués. También tendremos ese detalle para llegar a los otros millones de dólares. Así que cuando hablamos hace dos años sobre excedentes, ese fue un gran problema con respecto a cubrir las clases. Creo que tenía 56, usted dijo que este año se redujo, no creo, número que creo que usted dijo que este redujo alrededor de 200,000 excedente, o estos maestros agregados que se encargan de abordar cualquiera de esos gastos, por lo que los excedentes mencioné el costo sustituto de Kelly Servicios, pero ese número también incluye los excedentes, así que los excedentes se pagan con la marca SER3, y estamos proponiendo que pasen al presupuesto como parte de, creo que son 2-4 millones que ponemos allí para traerlos. Y entonces solo mi última pregunta, ¿qué tengo? Mencionaste la computadora individualizada que conoce para el distrito, y vi ese número, parece que es 1,2 millones o algo así. ¿Es cierto? En una línea separada, 785, está bien en la diapositiva 10. Así que supongo que porque vi ese número en dos lugares, así que vamos a hacer una mejora del presupuesto de capital como se discutió originalmente al final de no esto, además del presupuesto de capital que hemos presentado. Así que bajo el presupuesto de capital tenemos 1,2 millones para uno, y luego creo que fueron 400 o algo así, 1,000 para apoyo de personal, y ahora está diciendo que vamos a necesitar además de eso. No, Michelle, eres tú. Tienes razón, solo TR para descubrir si hay alguna distinción que puedas hacer, porque creo que cuando proporcionamos nuestra presentación completa es posible que necesitaríamos una diapositiva que muestre. Hoy esto es para presupuestos operativo general, y por cierto, esto irá a la capital, pero ¿tienes alguno que puedas compartir? Ahora está hablando de los 785, pero está recordando aproximadamente, así que teníamos muchas cosas con tecnología en el presupuesto de capital. Una copia de AI, máquinas, es decir, cierto, y simplemente no recuerdo exactamente cuáles eran. No sé si tienes algo de la tecnología que era. Final, la tecnología que estaba en capital era para la actualización del Chromebook. Había mucha tecnología. Se actualizaba Maestro, ChromeMac, se actualizaba copias de impresoras, estaban allí, luego algunas otras cosas, convirtiendo nuestro sistema telefónico sobre protocolos de internet, y luego medidas de seguridad adicionales, algunos servicios que hemos asumido desde el incidente del año pasado, algo para el sitio web,
que sacar sitio web de las escuelas secundarias para que esté dentro del presupuesto de capital. Esto es separado y distinto en estos servicios. Bien, entonces es adicional, nuestra red sea más sólida, nuestro trabajo, porque solo estoy tratando de darnos cuenta de que sabemos que IA está por llegar. Obviamente lo estamos intentando. Ya conoces nuestro juego de tecnología, pero obviamente esta vez si consideramos la cantidad de dinero de nuestro presupuesto de capital y de esa manera para lo que en el pasado habrían sido lápices y papel. Ahora es tecnología, necesitamos reparar nuestras escuelas. Obviamente esa era la intención, disparar a sensores de lo que todos hablamos ese año, inundaciones. Así que solo estoy preocupada por ese alto número más todos los que tenemos y voy a traer esa nueva escuela. Así que solo quiero asegurarme de que comprendamos cuáles son esos números correctos y sé que el año pasado ahorraremos algo de dinero proyectado en esta barra lateral sobre seguro médico, así que estoy un poco preocupada por lo que estamos haciendo. Casi siento que estamos en un retroceso en el tiempo, repitiendo que creo que vamos a mejorar en nuestros servicios públicos y en nuestros seguros, pero no lo estoy un poco cansada por eso, porque es la reunión. Pensé que dijeron que no podíamos retirar menos, teníamos que tener 5 millones en nuestra cuenta de beneficios de atención médica. Estás diciendo que hay 8,8 y que tendríamos acceso a 5 millones, pero mi recuerdo de esa reunión especial, si recuerdas, teníamos que tener como 5 millones. Creo que teníamos así, que tenemos como 80 y tantos mil, así que no sé ese cambio con el seguro. Ahora dices que solo necesitamos 3 millones en las reservas en lugar de 5 millones, que era un número que recuerdo en el evento, se estaba aferrando a ese número, 5 millones, solo teníamos como 85 para sacar sin verse afectado. Así que me pregunto, ¿cómo llegamos a 3 millones si se negocia? Y entonces te lo agradezco. La cantidad de reservas y las reservas individuales las establece el Departamento de Finanzas de la ciudad junto con el ayuntamiento. Y existe el requisito de que si estás autoasegurando como nosotros, tienes que mantener, creo que son 6 semanas de reclamos promedio de reservas. Eso es lo que sigues escuchando, ese es el incurrido, pero no realizado, como lo que representa cualquier otra cantidad que mantengas en reserva. Lo que este departamento de finanzas intenta hacer, lo que hacen en otros departamentos de finanzas, bien administrado, quieren conservar el dinero para otras cosas en la medida en que sea razonable. Así que sabes que hay un poco de dinero para un reclamo de compensación laboral, que podría ser una locura o una situación de desempleo que podría ser inesperado, y la razón por la que les gusta mantener esas otras cantidades y la razón para mantener reservas es que les parece bien en las agencias de calificación cuando vienen a calificar nuestros bonos o pagarés cuando tomamos prestado, en el excedente de que tienen el saldo del fondo. Digo que son la ciudad, pero miran las formas en que también administras tu balance y ven favorablemente cuando hay reservas reservadas y versus si no hay, si no las hay. Lo que están haciendo es tratar de equilibrar las cosas, que es lo que se necesita para la operación, que es bueno para la agencia de calificación, donde está el tipo de término medio. No hemos escuchado nada más que lo que escuchamos en la reunión en octubre, para ser un poco más específico, porque estamos agregando personal. Así que solo asumo que esos reclamos tienen el potencial de ser más altos que menos. Así que me pregunto, tal vez tengamos un nuevo coordinador de beneficios, que usted sabe que encontrábamos un programa, pero no me preocupa porque ahí está donde tuvimos problemas el año pasado. Pero creemos que Ian Gallagher, nuestro consultor, estaría de acuerdo en que tuvimos una situación muy inusual la primavera pasada. Realmente lo llamamos post-pandemia. Hubo muchos reclamos. La gente comenzó a volver al médico, al hospital. No querían hacer eso cuando estaban furiosos.
Y en términos simples, cuando muchos de ellos regresaron, las situaciones estaban más avanzadas de lo que hubieran estado, obteniendo APA, por lo que creemos que tuvimos un salto anormal en algunas reclamaciones de alto costo y no estamos viendo que se repitan todavía, así que crucemos los dedos, gracias. Harley, antes que usted haga su pregunta, solo quería pedirle que seamos respetuosos con cualquier pregunta. Y si otro miembro de la Junta no tiene una pregunta, entonces podemos regresar y usted puede hacer sus preguntas de seguimiento. ¿Está bien? No quiero que nadie diga que voy a dejar que alguien más haga 3 o 4 preguntas. Creo que podemos comenzar con 2 preguntas y luego podemos analizar la otra pregunta. Así que, señor Ho, gracias, señora presidenta. Si miro la página 3, se dará cuenta de eso básicamente estás indicando un aumento de inscripción de 186 estudiantes de 23-24 a 24-25. Lo correcto es 122. Sí, por lo que 200 estudiantes tienen un aumento más la adición de 2 escuelas, pero solo están agregando 14 miembros del personal. Según mi leal saber entender en la página 10, quiero decir, ¿cómo puede? ¿Cómo puede ser eso? Lo siento, podría volver a hacer las preguntas. Si estamos agregando aproximadamente 200 estudiantes a nuestra inscripción para el año escolar 2024-25, ¿cómo es que solo estamos agregando 14 miembros de personal que se destinan predominadamente al Danbury High School y la academia, además de abrir 2 escuelas para satisfacer no solo el aumento de la inscripción, sino también apertura de 2 escuelas? ¿Cómo podría ser tan pequeño el nivel de personal? Sorprendido, no lo estoy. Supongo que no entiendo bien la parte de abrir 2 escuelas. Quiero decir, estar abriendo la academia es lo que estás abriendo, la academia, ¿correcto? ¿Qué considero 2 escuelas? Una intermedia y otra. Alta está bien, pero no es para el presupuesto 24-25, eso es para 25-26. Así que de lo que John estaba hablando era de tener administradores en el lugar para ayudar a abrir esta escuela para planificar. El verano refiere que sea un administrador de escuela secundaria listo, contratado en la primera para abrir las puertas para la planificación y luego también a alguien que estará en el nuevo sitio de administrador para ayudar a abrir las puertas para la planificación y por supuesto de la junta para determinar en términos de alguna estrategia. Está bien, entonces mi malinterpretación es luego en segundo lugar podría preguntar. Mi disculpa, lo pospondré, haré. Volveré, si crees, ya. Al respecto, puedo, señor, lo siento. Teresa, ido al comité, 3,5 millones para el nuevo programa de lectura. ¿Cuál es el estado de eso? Suponía que saldría de la reserva. No fuimos a él para el programa de lectura, aunque hablamos de ello en este contexto. El programa de lectura usamos la subvención CERT-2, que vencía principalmente para eso, y eran 3 millones. No queríamos que ningún dinero volviera al gobierno federal. El mandato estaba ahí, pero de lo que hablamos con él fue que porque elegimos el programa de lectura, eliminó algunas opciones para usar esos fondos para otras cosas y no esperábamos que hasta hace poco esa fuera la palabra, pero auto no sé si deseamos agregar alguna actualización al programa de lectura. No creo que lo describiste con precisión con que se compró y con qué gran estaba destinado específicamente a cerrar brechas relacionadas con ¿cómo puedo preguntar? Entiendo que íbamos allí para el nuevo programa de lectura y te preguntaron cuándo tenían que saber que era para la primavera, si necesitábamos o no ese dinero. Así que decidiste seguir la ruta de ser. No estaba al tanto de eso. Saludos.
Salgo de nuevo programa de lectura. Me alegro de estar tratando de aclarar que ha habido algunas desde la última vez que hablamos. Gracias, señor. Adelante, si me lo permite. Tiene un supuesto deseado, me refiero a esto, como usted mencionó, de nuestros huevos, mantienen las ventanas y ya sabes, ¿dónde tenemos un presupuesto de deseo? Creo que es importante para nosotros y me alegra que lo hayas preguntado de esa manera, porque creo que es importante ya que mis padres están aquí mirando, creo que es importante que nuestra solicitud del 10 de enero representen lo que realmente necesitamos, porque lo que presentamos a la Junta es realmente básico, solo para salir adelante. Y como ejemplo, esto es solo un ejemplo, la recomendación de John para 4 autobuses adicionales es suficiente, no aborda la solicitud porque nos reunimos con los padres, que el doctor me organizó una reunión con los padres durante el mes de diciembre. Cuando las familias dicen que mi hijo no puede conseguir un autobús para ir a practicar a menos que mi hijo esté en un equipo de fútbol o de baloncesto, pero mi hijo está en la banda, si mi hijo está en uno de estos otros deportes que no es uno de los deportes principales, mi hijo no puede obtener un autobús porque todos los autobuses están recorriendo. Hemos tenido esa conversación en la sala, pero en mis actividades extracurriculares. Suficiente el autobús solo para abordar esas necesidades. Así que ahora, como ejemplo, esta solicitud todavía no cubre las solicitudes de las familias. Aseguramos de que nuestros niños puedan tener autobuses para transporte, algunos también tan simples, no quiero decir simples, pero algún tan típico como asegurarse de que todos nuestros niños tienen el transporte necesario para las actividades de regreso a la escuela. Creo que será importante, me aseguraré que escribamos a estos miembros hablados en ello. El superintendente siempre está, pero no solo transporte, ¿sabes? Nuestra solicitud de presupuesto para seguridad es suficiente. No creo que podamos encontrar suficientes defensores o presupuesto para suficientes defensores que realmente vamos a necesitar para un edificio de 3.900. Nuestra solicitud de tamaño de clase en esa escuela secundaria para 3.900 niños solo se trata del número de 26, 27, 28 niños en el salón de clase. Lo que realmente debería ser es 25, 26. Eso tiene más sentido. Suficiente es mantener nuestro número en 26, 27, 28 en nuestras escuelas intermedias, lo cual todos sabemos es demasiado alto, pero la realidad es que seguiremos contratar una sección escuelas intermedias. No hay espacio para ponerlas como si quisiéramos contratar. Abrir una nueva sección en la escuela secundaria Rogers Park no tiene espacio para una nueva sección de inglés, matemáticas, ciencia de estudio, aunque probablemente lo encontraría si le dijera que pueda conseguir 500 maestros, pero así me aseguraré cuando mi equipo y yo regresemos en el presupuesto de 10 de enero y precio. El desafío en realidad es un poco más representativo, suficiente para salir adelante, porque creo que es importante para que debemos ser conscientes de eso. Preguntemos cuánto recursaremos, no con el proyecto, sino con el presupuesto. Superintendente está pidiendo a la Junta para mejorar, así que gracias por pedirme ayuda. Está bien. Puedo simplemente aclarar una pregunta sobre la reserva. Fondos, así es, el plan de no probar esos fondos de reserva que ya habíamos solicitado al Consejo para este año y pedir 5 millones para el próximo año. Tal vez me esté perdiendo algo, traducción, no, gracias. De hecho, acabo de recibir un correo electrónico, no recuerdo qué día es. Me aseguraré de que esta actualización del foro al final de la semana. Recibí un correo electrónico con una invitación, creo que es la próxima semana, para reunirme con el comité. Creo que los tres en un día, próxima semana, CL, la semana después, esos días, John es para revisar la solicitud del año pasado, hizo una junta en nombre de un distrito, así que estaremos allí para esas solicitudes. Si las solicitudes se cumplen, entonces
aceptaremos el dinero y pagaremos lo que esté pendiente para este año y hablaremos con la Junta. Hablaremos sobre una estrategia para 24-25 si las solicitudes se cumplen. No fue respetada, adelantaremos la solicitud para el año escolar. 24-25 lo mantendremos como estrategia, pero esta propuesta de presupuesto asumió que no la recibiríamos, dado que ya es enero. Supongo no la recibiremos y, odio decirlo, fue de esa manera, pero ahí es donde estábamos alarmar estos que no íbamos a obtenerlo. Y nuestra estrategia fue solicitar 5 millones que anticipamos, 5.8 estarán disponibles para el año escolar. 24-25. Gracias, señorita Harris. Gracias. Super. El presupuesto preliminar original de noviembre, si había una página allí que solo sugeriría que continuaras usando y que eran las propiedades presupuestarias, que hace que para mí comunique lo que tienes o lo que vas a presentar y cómo vas a apoyar eso. Hace que si preguntan número 2 y nuevamente recuerdan que soy nueva, así que soy alguien que va a preguntar todas las preguntas en la página número 6 para el título que solíamos tener, escuela de título 1 distrito, así de correcto, excepto para las escuelas secundarias, sí es nuestro programa. Si bien, bueno, eso me ayuda cuando hablo de la financiación. Entonces, mi última pregunta está en la página 10 y habla sobre el personal de la academia y creo que dijiste que detallarías quién es la solicitud correcta. Y cuando hablamos, estamos hablando de contratar gente nueva para esos puestos. ¿Es correcto? Así que actualmente no tenemos, creo que por supuesto, seguiremos el acuerdo de negociación colectiva. Pero son puestos nuevos que se crearán y esperaremos crear. Solo quiero asegurarme de que estén refiriéndose al salario del personal de la academia. Salarios de transición, de primavera, transición, está bien y solo para aclarar para todos. En caso de que podamos abrir, lo siento, cuando abríamos 25-26, un nuevo edificio, anticipamos tener dos escuelas dentro de ese edificio, una escuela para atender el 912 y una escuela que va a atender a 68. John, como parte de su preparación, está anticipando que si habrá una escuela intermedia allí, necesitamos un nuevo administrador de la escuela intermedia para tener un horario listo para que consiga lo que sea. Como si hagamos llevar a los niños a ese edificio, el administrador será contratado y está preparado para abrir las puertas para este verano. Por eso está presupuesto una transición de primavera cuando sea que decida. Y luego lo mismo también es cierto de una nueva persona y está en la conversación que Teresa estaba debatiendo antes de nuestro descanso. Y esta es la idea actualmente como parte de nuestro organigrama. Habría un director con dos, entonces un director principal y luego subdirector a cargo de dos en el edificio. Pero ese principio de ese sitio en este momento no está en el personal. Y esas son las dos posiciones. Que el señor John quiere seguir su pregunta, gracias. Para ser técnico, tengo tres declaraciones y dos preguntas. Declaración número uno a John Point. Hubo un artículo nuevamente, creo que fue el 1 de enero, y tiene de la inscripción de Dumble. Está basando por un aumento en la construcción de apartamentos. Artículos decía que la cumbre busca construir 200 apartamentos. El lugar está buscando otros 100 o algunos otros apartamentos en el centro entre Milo y alguien más. Ahora,
A tu punto, Kevin, cuando tus demográficos vienen y hacen estas evaluaciones, ¿están tomando en cuenta el potencial de estos apartamentos con la inscripción y cuál es el impacto puede ser en los estudiantes? Es solo una declaración. Número dos, yo sería cauteloso y solo les advierto que sean conservadores al no utilizar las reservas solo debido a la historia del seguro, la incertidumbre del autoseguro y los números para que no lo hagan. Quiero regresar hace un par de años en el mismo modo, pero nuevamente eso es una declaración y mi declaración final es, yo, cuando vayas a reformular algunos de estos cronogramas, si no solo reemplazarás el actual, sino también en los años anteriores para que haga que tengan sentido y también si pueden agregar un apéndice a esos números de líneas hasta el punto donde mencionó que esto incluye los autobuses y esto incluye 14 piezas, puede sepa que puede anotar, ya sabe, el número de línea 1, 2, 3, 4, 5, luego tener un apéndice que incluye 14 y da una narrativa a lo que me refiero. Hace que los números sean más significativos y digeribles para alguien que los lea, de modo que nadie se siente allí y escriba, y no creo cualquiera de nosotros tomó todas esas copias, notas que estaban compuestas de números. Así que creo que mis dos preguntas son las siguientes. Una de las escuelas, de las cuales creo que Kevin respondió, pero la primera que le pregunté es Kevin, en su diapositiva, donde dice, donde usted indica que es un hecho, indica que nos faltaron unos 44 millones de dólares. Mi pregunta sería, ¿cuál fue el impacto en la educación y de esa escasez? ¿Cómo nos afectó eso? ¿Qué afectó? ¿Qué afecto tuvo en los maestros, los estudiantes y la administración? Mi siguiente pregunta es parte de la que hizo Richard y creo que respondió que el presupuesto que me da estaba proporcionando. Preguntarle en esto, presupuesto total de 170 millones, un presupuesto de negocios como de costumbre, en otras palabras, no me está mostrando a mí o a la comunidad que por los 170 millones, además de seguir el crecimiento usando ese y otros matices que tenemos que seguir como la academia, etcétera, pero te miden en diferentes puntos y sale y tienes reuniones periódicas con logros académicos. ¿En qué parte de esos 170 millones puedes decir que eso va a afectar una disminución en la brecha de rendimiento? Bueno, eso me va a dar la oportunidad de tener mejoras en mis diferentes puntajes de exámenes. Tú eres el que está en peligro por el desempeño académico. Estamos enganchados por todo, pero depende de qué gancho sabes que quieren quemar. ¿Quieres decir eso? Pero al punto de Richard, siempre he pensado que el propósito de nosotros aquí es presentar un presupuesto. No placa y uso esa palabra no en un sentido despectivo, está bien, sino para presentar un presupuesto que hará avanzar a este distrito con lo que necesita y luego dada la apropiación de las asignaciones. Está justificado decir que está bien con eso. No tengo 22 niños en la clase, tengo 27 niños, así que veo cuál es el impacto. Eso es a lo que estaba tratando de llegar y creo que su respuesta a Richard fue este presupuesto total de 170 millones de dólares. Básicamente es lo que lo pondría en el presupuesto de mantenimiento. Mantendría las luces, entiendo correctamente. Entonces, ¿qué pasa si reúnes algo que podrías decir que tal vez sea 180, 190 millones y hará que este distrito avance debido a los desafíos que tenemos? Que la gente piense que vas a
hacer eso y regresar en algunos momentos y dices, bueno, no tengo los fondos, no puedo hacer eso. ¿Cómo puedo aumentar mis puntajes cuando hipotéticamente tengo 28 niños en una clase? Es imposible para mí hacer eso. Esa es la segunda pregunta que tengo, es si tal vez deberíamos pensar en lo que estamos proponiendo y cuál es el escenario que queremos poner adelante en el distrito. Te agradezco que lo digas de esa manera. Mi respuesta breve y rápida será, no estoy seguro de que tengas una respuesta, pero lo que acabas de preguntar ciertamente informará nuestra presentación del 10 de enero. Pero también diré, porque habías hecho bien la pregunta, con esa brecha de 43 millones desde 17-18 que se ha perdido este distrito, entonces comenzaré. Trabajé en una vez. Si tenemos más estudiantes que aprenden varios idiomas que cuando no estaba en ninguna cabina y el mismo sigue siendo, pero el perfil del estudiante no es muy diferente. Fuera de eso, en la escuela pública de Norwalk la tasa de graduación es de 90, nosotros estamos en el 80. Los apoyos en ese edificio están divididos de una manera en la que los niños tienen apoyo en el tamaño de las clases. Es razonable. En 24 y 25, cuando haría volteretas hacia atrás para 24 y 25 en todas las escuelas primarias, con apoyo en el jardín de infantes. Este distrito no ha visto apoyo en las aulas del jardín de infantes. No creo que hayan tenido clases de apoyo en el jardín de infantes desde que yo, pero sé que desde que estoy aquí no sabemos la historia de lo que pasó conmigo. Para K-1 y 2 invertir en esos primeros años, la diferencia que puede hacer proyecciones, lo que eso puede significar sobre cómo un niño podría proyectarse cuando llegue a 3, 4 y 5. En cambio, el tamaño de nuestra clase, particularmente cuando hemos experimentado aumento en la inscripción en este distrito, porque no comenzó en la escuela intermedia, en la escuela secundaria, al principio fue la escuela primaria, por lo que teníamos 24 y 25 años, y los maestros se quejaban sobre clases. Entonces hemos regresado de la pandemia y nuestro personal en todo este sistema dice que nuestros niños son diferentes, las necesidades son diferentes en todo el sistema. Mientras tanto, como distrito, estamos pidiendo lo suficiente para sobrevivir cuando sabemos que necesito más, y por eso la idea y el tipo de guía de las barandillas en el tamaño de la clase son 22. K1, 2, 3, realmente no queremos más de 22 para tratar de mantener que el señor en realidad costar más de lo que estoy pidiendo. Ahora, para ser franco, 4 y 5 tratamos de quedarnos en 25, pero si le preguntamos a mis maestros de primaria, dirán, Kevin, estás loco, esto no es el mismo distrito que era antes la pandemia. Y mientras tanto, a mis maestros de jardín de infantes, a quienes conozco, no quiero decir que los conozco bien, pero los conozco de manera diferente ante la pandemia, porque estuve en varias reuniones con él durante la pandemia, los 47 en una reunión remota, y fue claro que necesitamos ayuda en nuestras aulas. Por lo que estás hablando de una brecha de 40 millones de dólares, este sistema siempre debería haber tenido a alguien en estas aulas. Cuando en un tercio de los niños en tu salón no hablan inglés, siempre deberían haber estado allí, y esto es cierto, tienen 5 y 6 y en algunos casos 4 o 5, cierto, que han sido una realidad. También se encuentra en otros distritos, luego en un distrito donde es tercio de nuestros niños no hablan el lenguaje. Es una razón más para tener un tamaño de sí el que se ha manejado en todo este sistema. Así que nuevamente, señor, le agradezco que haya hecho la pregunta de la forma en la que lo hice. Creo que, señor Jay, cuando preparamos nuestra solicitud de presupuesto, creo que 175, 78 millones de personas deben entender bien que esto es lo que tienes por 178, y si no estás satisfecho con eso, entonces significará 190 si quieres que el tamaño de la clase se vea así. Y tal vez si así sea como nosotros, debería hacerlo, pero solo soy un abridor para abrir el diálogo. Creo que estamos constantemente, discúlpeme. Está bien, continúo con la pregunta.
Efectivamente, Kevin, que constantemente nos piden que hagamos limonada con limón y hacer que el distrito, sus administradores, maestros y estudiantes sufran debido a mucho de lo que usted había explicado. Y creo que al presentar y decir si quiere que este distrito sea como un NOR y tenga esto, entonces esto es lo que necesito. Dirijo este distrito en particular porque cuando salen los puntajes de las pruebas y aparece Cara y todas sus estadísticas, y con el apoyo de Cara y es Kelly, retrocedemos. Y es como decir que no tengo el dinero, pero ahora es el momento en que decimos que aquí es donde deberíamos estar. Si no pueden permitir el lujo de darme, esto es lo que van a esperar. Así que pondremos cuál será el impacto, y sigo usando esa palabra fuertemente, cuál será el impacto de no apoyar el presupuesto de educación en eso, porque según su punto, a lo largo de los años, la demografía del distrito ha cambiado, las necesidades de los estudiantes han cambiado y tenemos un cambio con eso. Y eso es un cambio financiero. Por lo que ese eres tú. Estoy de acuerdo con Richard y con lo que acabas de decir, que es para proponer un presupuesto. Te permitirá hacer tu trabajo y no tener que rendir cuentas con las manos atadas por algo que no puedes. Nuestros maestros en el personal. Michelle, una pregunta. Eso es todo. Estoy mirando la página 6 donde miramos las otras subvenciones y espero con ansias la próxima reunión en la que desglosarás todas esas subvenciones y quién, por cuánto tiempo están a favor y todas esas cosas buenas. Pero este número es constante, 34 millones en todos los ámbitos durante 3 años. ¿Es solo un número general que era en ese momento? Porque todo es lo que conoces, carrera académica y todo eso. Y yo sé eso, familia, como si realmente hiciéramos crecer espontáneamente nuestra organización sin fines de lucro. Así que desde que estoy aquí he visto mucho crecimiento, pero ese número no se ha movido. Así que espero que hayas más en el gatillo cuando regreses a lo que estamos viendo y lo que estamos buscando conseguir para la nueva escuela. Vamos a tener que asegurarnos realmente de maximizar las subvenciones. No sé, ¿sabes quién es responsable de eso? Lo sé y hace mucho para que actualmente lo tenemos, pero cuando vamos a la Academia de Carreras hablamos de los mentores, las asociaciones y las subvenciones y cosas como John, como quien trabajarás y tratarás de conseguir dinero para subvenciones y cualquier patrocinador. Es tal vez aumentar nuestro número posible para que haya subvenciones competitivas que están disponibles anualmente para nosotros como distrito, y luego hay subvenciones competitivas que amigos en esta sala, la mayoría de las personas en esta sala salen y lo intentan para encontrarlas, reuniéndose con el doctor Cassie Kelly tras en esta sala, quienes están saliendo buscando esas subvenciones y como disponibles anualmente en un sistema que tenemos que solicitar todos los años, pero son sostenibles. Y tratamos de traer recursos y dineros adicionales a este distrito. Y bueno, francamente, Karen y Kelly, la gente que va a obtener esas subvenciones, así que me aseguraré de que proporcionen una especie de descripción general. Creo que es importante que podamos hablar sobre la interseccionalidad detrás de las subvenciones, pero también sobre las restricciones, porque algunas de ellas no quieren decir muy abierta, pero como alianza título y título 1, 2, 3, 4, tenemos flexibilidad para staffing. Luego hay otras subvenciones como la subvención del Colegio de Abogados, subvención del no necesariamente de donación, iniciativa impulsada, cosas abordarán los recursos de desarrollo profesional, los oradores que vienen y esas cosas, pero no necesariamente personas. Así que sobre esos anominales de todas las áreas, recurrir al presupuesto, cosas que obtienen de una subvención, así que todo ayuda, así que espero que ese número sea más alto. Ya sabes, una línea general, tal vez podamos obtener algo de dinero. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre los controladores de presupuestos en la página 3, donde todos cuestan. ¿Creen que esta semana nuestro taller de la Junta Directiva podrá completar y darnos más información?
en esta página. Sí, creo que es lo que el señor Gianelli estaba pidiendo para los elementos de la ciudad que los componen, para que puedan ver los nombres de los que tenemos que preocuparnos por enviar correos electrónicos a nadie mañana. Tenemos en la reunión de presupuesto el próximo, si está bien, gracias. A los miembros de la Junta se les pidió que llenaran, descubrieran sus principales prioridades como miembro de la Junta. Para 24-25 solo he recibido 4, solo he recibido 6, así que tengo algunas personas que necesitan comunicarse con Carol, porque eso nos ayudará a mantenernos enfocados como grupo y trabajar juntos para que podamos entender cuáles son nuestros objetivos, las prioridades principales, y sabemos por lo que tengo hasta ahora las 6 personas que sienten que la prioridad principal es el presupuesto en este momento, así que solo piden que enumere sus 4 prioridades principales. Miembros de la Junta, no creo haber entendido el correo electrónico, así que cualquier cosa que no entienda, pueden llamarme, enviarme un mensaje de texto o llamar a Caro, y nos aseguremos de que todos reciban la información. Que tenemos que aclarar la prioridad como miembro de la Junta. ¿Está bien? Lo siento y nadie lo ve, excepto que sí, creo que lo confundí con los comités y luego salió otra cosa con los demás. Creo que ahí es donde podría haber quedado, atrapado en algún lugar. No, también nos preguntaste sobre el distrito, no puedo escuchar los comités distritales, el PT. Si tengo todo eso escrito, lo haré la próxima semana en nuestro taller. Bueno, quiero agradecerles a todos por venir. Tengo muchas ganas de trabajar con este grupo, gran grupo de personas, y podemos trabajar juntos y compartir nuestra preocupación y nuestro interés, y puede que no todos estemos de acuerdo, pero no pelearemos por salir por la puerta. Que tengan buenas noches. Necesito una moción para aplazar la moción enviada por Kay, segundada por Teresa. Todos a favor. Ay, buenas noches. Gracias.